Durante los primeros minutos de El Apando, la obra maestra dirigida por Felipe Casals y escrita por dos figuras importantes dentro de las letras mexicanas, José Revueltas y José Agustín, nos dejan conocer cómo funciona aquella tuerca indispensable del engranaje social de México, la corrupción. Veremos en primer lugar a un policía indistinto, silencioso y con un aire de tristeza. Sus superiores, como el jefe de guardias que choca con él, nos hace saber lo inferior que es para otros. Él es un celador común y cualquiera ante los ojos de una prisión tan inmensa como Lecumberri. En el camino se cruza con un hombre delgado. Conversa con él, un intercambio que nosotros intuimos se trata de un soborno o una cuota que se debe pagar. Con el puño apretado sin mirar el dinero, esconde los billetes en su pantalón. Camina de regreso a los vestidores, pues su turno ha terminado. En su regreso a casa, veremos que no vive en un lugar lleno de lujos. No da buenos frutos el sistema corrupto para todos. Un sistema que no fue impuesto por él, sino que lleva varias décadas existiendo y continuará haciéndolo cuando nosotros no estemos aquí. Al llegar a su vivienda, situada en una de las tantas ciudades perdidas del Distrito Federal, encontramos a su familia. Su mujer plancha ropa en un burro, sus hijos juegan y comienzan a pelear para que uno de ellos pueda llevarle una cerveza a su cansado padre. Mientras mira televisión, con la comodidad del hogar, uno de los pequeños le lleva su lata, por lo que el policía le retribuye con un billete, el mismo que recibe dentro de su horario de trabajo. Aquel sistema carcelario que funciona en pro de las mordidas, ahora podría funcionar en casa. Un billete es símbolo de amor paterno. Con él están todas las contemplaciones humanas del mundo moderno. Después de hacer feliz a sus hijos, el policía le entrega a su esposa un fajo de billetes hechos bola. No están alineados, sino con la forma del puño que antes vimos desaparecer en sus bolsillos. Ahora su mujer deja la plancha para extender y darle forma a los billetes con su mano. Billetes que ella plancha, billetes que si hablaran, contarían demasiado para valer tan poco. Esto forma parte del guión original de la cinta, por lo que durante su adaptación algunas cosas cambian en el corte final, pero se respeta muchísimo esta idea y microhistoria creada por dos grandes de las letras mexicanas y que es llevada a la pantalla por uno de mis más grandes héroes del cine, el maestro Felipe Casals. Esta secuencia resume el espíritu de toda la película, engloba los tres grandes temas de esta historia: familia, corrupción y aquellas cosas que vale la pena hacer por ganar unos cuantos billetes. Tres presos y el histórico Palacio Negro, Lecumberri, cuentan una historia impactante en la que dos hombres extorsionan a otro para convencer a un cuarto personaje para llevar droga al infame hogar de ladrones, inocentes y perversos sexuales. Polonio y Albino son criminales que idean una manera perfecta para poder pasar droga frente a los guardias letales que custodian el palacio. Encuentran a El Carajo, un hombre con lepra que goza de drogarse y repugnar a quien se le acerque. Para mí, es uno de los personajes más fascinantes del cine mexicano y que interpreta una de las escenas más turbias y fascinantes de nuestra cinematografía. Carajo se prepara para su show. Se corta lentamente las venas y nos deja ver sus muñecas cicatrizadas y sucias. Una gran tristeza, una gran tristeza no puedo remediar.
resultado de un camino trazado por la violencia y la droga. ¡Ya le chingas, carajo! ¡Ya te vas a matar ya de veras! Luego de hacerse daño, pide causar alboroto, el cual, lejos de lo que podría parecer, es una cosa común y cualquiera dentro de la salvaje prisión, por lo que los presos ni se inmutan, hasta que poco a poco llaman al guardia para que el carajo regrese alegre a la enfermería. Si se dan güeyes, ustedes nomás griten y hagan harto relajo ahorita que me ponga peor, para que vengan a sacarme de enfermería. Aquí se está muriendo un cabrón. ¡El carajo! ¡Esos comandos! ¡Está muriendo un güey! ¡Los cuerpos no pueden regresarse! ¡Y lo falto no puede completarse! ¡Échenme a Dios! ¡Me parece riesgo! Dentro, descubrimos el motivo por el cual se causa daños letales. La medicina, misma que funciona para él como suplente de droga para calmar el ansia, lo ayuda a mantenerse a flote, escondido un poco de los demás que le quieren hacer daño, hasta que Polonio y Albino solicitan su apoyo. El plan es sencillo: convencer a su madre de llevar la droga escondida en los genitales, esto debido a que las celadoras manosean a las demás mujeres, familiares y conocidos de los presos. En palabras de la Chata y la Meche, parejas de Polonio y Albino, son masturbadas continuamente por las celadoras. Usted es una señora grande, de edad, de mucho respeto. Con usted no se atreven las monas. No, pues sí. Hay que meterse allá abajo en la grande, una de esas cosas. Uno de esos tubitos de gasa que tienen un hilito. El tubito queda dentro y el hilito fuera entre los pelos. Se jala para sacarlo. Es un invento muy moderno, muy en uso ahora, que la Chata y la Meche le pueden explicar. Sirve para que las mujeres no se enfermen y no anden tirando el hijo así como así de mala manera. A usted no la dirían las monas, ¿verdad? Claro que no. De veras es un invento de lo más moderno. Bajo esta trama impactante, podemos encontrar que los tres temas de la secuencia que hemos abordado al inicio se repiten de manera más extensa y compleja, mientras Albino y Polonio inventan un mecanismo infalible para traficar droga al penal, frente a las narices de todos, el carajo nos dice que está dispuesto a romper absolutamente toda clase de principio o moral social, como por ejemplo la de hacer partícipe a su madre en una circunstancia como esa. Para ellos el dinero y la droga justifican todos los medios. Durante la secuencia final, recordaba el clímax del tercer acto de Nosotros los Pobres, aquel en el que el tuerto, luego de ser brutalmente golpeado por Pepe el Toro, suplica y finalmente confiesa la verdad. Pepe el Toro es inocente. Curiosamente, ambas películas transcurren en Lecumberri, y esta secuencia en especial en la celda de castigo, conocidas como Apandos o antiguamente como Bartolinas. De esta forma la verdad sale a la luz, aunque en la obra de Felipe Casals las cosas salen a relucir de una forma muy interesante. ¡Yo soy el asesino! ¡Ay! ¡Yo maté a los Sorera! ¡Ay! ¡No es Pepe el Toro! ¡Ya no, por favor! ¡Pepe el Toro es inocente! Ella mire que trae la droga adentro, metida entre las verijas. Mándenle esculcar para que vea. Es curioso porque ambas películas trazan una línea muy distinta,
entre un cine mexicano de la época de oro y un cine mexicano de los 70s, contestatario, irreverente, un cine más explícito, más violento. En el caso de Nosotros los Pobres, se muestra una versión estereotipada de los pobres, o de lo que ocurre dentro de la cárcel. Pepe el Toro es inocente, como bien dice el tuerto. Sin embargo, los personajes, o por lo menos los tres protagonistas de La Pando, están ahí por motivos que son más que evidentes. Tras una trifulca organizada por la Chata y la Meche para que los dejen libres de la celda de castigo, nos daremos cuenta que la paliza que ellos tienen es igual de sucia como lo sería una pelea callejera entre pandillas. Por lo tanto, es igual de pareja. Cerca de la muerte, ya con los cuerpos de Albino y Polonio, tendidos al sol, puestos a secar como prendas mojadas, el carajo se arrastra como un ser moribundo, con ánimos de hacer una última hazaña. De esta forma, Casals, Revueltas y Agustín nos demuestran que muchas veces la corrupción no tiene una imagen única. Es el rostro silencioso y maltratado por el tiempo de una madre que guarda todas las penas. La mueca extraña de un leproso es el odio y la sangre. Un hogar situado en la nada. La corrupción es un puño apretado que se aferra a unos cuantos billetes y que cuando extiende su palma ya no hay nada. Por lo que el carajo se arrastra como lo hacen los gusanos. Ya no tiene nada. Lo perdió absolutamente todo desde hace mucho tiempo, pero en este caso, sus compañeros han sido golpeados gravemente tras la campal. Descansan en su propia sangre, y la droga ahora está perdida. La oportunidad de una nueva dosis ya no existe, y los tres van a continuar encerrados en el apando por muchísimo tiempo, tal vez durante toda la vida. Entonces, se aproxima al jefe de vigilancia y le jalonea el pantalón para demostrarnos, una vez más, que al final de cuentas, tampoco tiene madre. Nomás quiero decir una cosa. Mi mamá, ella me es que trae la droga adentro, metida entre las verijas. Mándele esculcar para que vea. Thank you.
Me cague. Pero la habías utilizado antes, en las otras películas las habías utilizado. Sí, pero cada vez que hay que entenderse con esta personalidad que te trae un bulto abstracto, donde te entiendes con figuras que no son nada certeras y donde finalmente al momento de colocarla hay que cerrar una puerta dramáticamente. Y le tienes que decir, pues tus pinches trombones se van porque se queda mi puerta. Sí, sí, sí. No puedo. Además, la música siempre me remite a este lado banal y cabrón de concesión, de que si algo no está bien, es como las sopas minestrone, ¿no? Le pones un poco más para que no sepa, o para que sí se entienda. O para que sepa algo. O para que sepa algo, claro.